Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Todo el equipo de este programa, Conciencia, nos encontramos en Liberia el día de hoy. Estamos visitando la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver una información de interés y ya regresamos. Sede Universitaria de Guanacaste, recinto de Liberia, se instaló recientemente una estación meteorológica que es administrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Indicadores como temperatura, humedad, velocidad del viento y radiación ultravioleta son algunos de los datos que proporciona la estación. Se instaló aquí en la sede de Guanacaste una estación meteorológica eh, en coordinación con la Facultad de Ingeniería Civil. Y personal de mantenimiento de la sede y personal de la oficina de, de recursos informáticos vamos a poder tener un registro histórico que nos va a, pedir, eh, nos va a permitir eh, comparar año a año las diferencias en, en el clima está disponible en el web www.meteoro.ucr.ac.cr en esa dirección electrónica eh, ahí se, usted tiene lecturas eh, minuto a minuto Va a ser de gran utilidad para muchos investigadores de la zona que deseen realizar pues investigaciones aquí en la zona y que requieran referencias climáticas. Esta estación forma parte de una red de estaciones meteorológicas que tiene ubicadas en varias sedes y recintos y que son administradas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar con el doctor Edgar Solano Muñoz. Edgar es profesor e investigador de la sede de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica aquí en Liberia. Muchísimas gracias Edgar por invitar al equipo de conciencia a visitarlos el día de hoy. No, más bien para nosotros, es un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias. Y vamos a hablar de un tema extremadamente interesante y, y novedoso, historia regional de Guanacaste desde el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Cómo surge este proyecto, Edgar? Cuéntenos, ¿usted es historiador? Sí, claro, yo soy historiador de formación. ¿Y usted eh, es de la región de Guanacaste, me imagino? Yo soy de San José y ahora soy guanacasteco por, por adopción, digámoslo por adopción. así. Ya, ya tengo 20 años de estar acá en Liberia. ¿Cómo surge el proyecto? Bueno, el proyecto eh, surgió como un proyecto de mi tesis doctoral, que yo realicé acá en, en el posgrado en historia en la Universidad de Costa Rica. Eh, inicialmente iba a desarrollar un proyecto que se titulaba así, la construcción histórica de la región de Guanacaste, pero dio la casualidad que Doña Claudia Quiroz, en aquel momento que vivía, estaba ejecutando un proyecto similar. Entonces tuve que suspender esa iniciativa y desafortunadamente unos años después se murió Doña Claudia y la investigación pues quedó Algarrete. inconclusa, ¿sí? Entonces, eh, hasta que terminé mis estudios de doctorado, entonces volví a retomar la investigación ya como, ya como proyecto, proyecto de investigación. Sí, inscrito acá en la sede de Guanacaste. Y, y Cuéntenos cómo se conforma la región histórica de, de, de Guanacaste. Bueno, la región histórica nuestra tiene dos momentos. Uno de, de más larga trayectoria en el tiempo, que sería contemplar a Guanacaste precolombina, prehispánica. Entonces sería, digamos, toda el área de la península de Nicoya, todas las sociedades autóctonas que surgen eh, entre el Golfo de Nicoya y el lago de Nicaragua. Y esa era una región histórica. Todavía se utiliza mucho en la ciencia social, en la historia antigua, el término eh, historia antigua Mesoamérica. ¿verdad? El concepto de Mesoamérica se utiliza mucho para referirse a las sociedades autóctonas. Entonces ahí tenemos un primer momento que llega aproximadamente hacia, hacia el año eh, 800 a.C y el segundo momento de formación de, de esta región eh, viene a ser el, a principios del siglo xviii y a raíz de evidentemente de la llegada de unos hacendados ganaderos de eh, la zona de rivas que migran hacia esta parte de, de costa rica que en aquel momento pues era la gobernación de costa rica y empiezan a establecer grandes haciendas ganaderas y eso eh, no es un proceso eh, gratuito, sino que despierta eh, procesos conexos. Entonces empiezan a surgir asentamientos. En eh, Liberia, por ejemplo, las, las primeras eh, formaciones humanas acá se registran por allá de 1710, aunque la, la, la ciudad se celebra a final del siglo XVIII, su formación oficial. Entonces. Eh, estas haciendas ganaderas tenían que dar por origen pequeños poblados, que era donde vivían los peones sabaneros. Los dueños evidentemente vivían en Nicaragua, en Rivas, pero la peonada vivía acá y es lo que va formando los primeros núcleos de población de aquí hasta Nicoya. Interesante. Cuéntenos cómo y cuándo surgen los cantones como tales. Liberia, Nicoya, Cañas, eh, Santa Cruz. Sí, claro. Estos cantones son relativamente nuevos, son, son relativamente nuevos, porque no es sino hasta después de la independencia de Costa Rica, que se formaliza eh, por allá de 1848, se fundan lo que llamamos nosotros los cantones viejos, que son eh, Nicoya, Santa Cruz, Liberia, Cañas, Bagaces, entonces esos cantones viejos... Eh, son los que dan el origen a este circuito. ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué eso de viejos, Edgar? No, no entiendo. Porque son los primeros. Ah, okay, Porque okay, okay. Eh, después, eh, en el siglo XX, se segregaron algunos de ellos. Por ejemplo, eh, la Cruz de Guanacaste Correcto. pertenecía a Liberia. Eh, Avangares pertenecía a Cañas. Tilarán pertenecía a Cañas. Eh, Ojancha y Inanda, Yure pertenecían y eso es a lo que Nicoya. podríamos denominar los cantones nuevos. Los cantones nuevos, cantones nuevos. Ah, sí, los cantones que son del siglo XX. Entonces, estamos hablando de eh, 1848, dijo, ¿verdad? Sí, 1848. Muy, muy, muy reciente. Sí, es en realidad es muy reciente y se debe, eh, este, precisamente a una Constitución federal. Ese es un dato que quizás no se conoce mucho, que la, 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 la formalización política de estos territorios. No la dio en estricto censo el gobierno de Costa Rica, sino la constitución federal de Centroamérica. Interesante. Reconoció esta zona, estos cantones nuevos, eh, viejos. Viejos. Nuevos. ¿Cómo, ¿Cómo se consolidan los pueblos en esos, en esos cantones? Hablemos un poquito bueno, de, esa, de esa parte. Esa es una, 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 una situación eh, eh, preciosa de estudiar. Porque es lo que nosotros llamamos el tejido social, ¿verdad? Y como esta era una región ganadera, entonces, eh, los varones que trabajaban en las fincas ganaderas no estaban en su casa todos los días. Eh, la actividad ganadera supone estadías largas en la hacienda. Correcto. Entonces, eh, resulta que hay procesos conexos. Estos, estos peones se trasladan a los, a los sitios de poblamiento, de, nu, de nucleamiento, donde está su familia, su compañera, su esposa, sus hijos por temporadas, y es lo que le va dando el origen a estos pueblos. Es la lógica, es la misma lógica en todos los pueblos. Eh, y va configurando entonces, digámoslo así, un imaginario, un sentido de pertenencia respecto a ese pueblo. Entonces, ahí viene ya un gran actor en el siglo XIX, que es que aparece el Estado costarricense. Y el Estado costarricense empieza a facilitar instrumentos para la creación de infraestructura se construyen calles, se demarcan los cuadrantes, se construye un matadero, se formaliza una toma de agua, se construye una casa donde se atienden a los pacientes, a la gente enferma, una cárcel, el mercado, el matadero, entonces la plaza claro, de fútbol, la, la plaza de fútbol que aquí en Liberia se jugaba mucho fútbol, dicho sea de paso, era, era un pueblo, sí, popular. se jugaba mucho fútbol, entonces, claro, a la par de esa obra material viene el arraigo, viene la pertenencia. Y es así como se surge ese tejido social en todos los pueblos, como dije, desde aquí, desde el pie de montaña hasta la bajura, hasta la península. Qué interesante. Permítame hacer una pausa, ya regresamos. Vamos con conciencia, estamos hablando con el doctor Edgar Solano sobre la historia de Guanacaste, siglo XVIII y siglo eh, XIX. Creo que es importante, Edgar, que conozcamos cómo se consolidan las redes de negocios y de poder en, en los cantones viejos, como le denominan ustedes. Sí, claro. Bueno, hay un antecedente que es eh, muy importante considerar acá. Acá aproximadamente a unos 30 kilómetros este, se fundó o pasaba. Mejor dicho, el Camino del Arreo. Y en 1610 se fundó el Camino del Arreo. 30 que, kilómetros hacia dónde, Edgar? Hacia, la, hacia, hacia Santa hacia, Cruz. Hacia Santa Cruz. Sí. Y todavía existe una placa por ahí de madera que indica, que, que poca gente observa, eh, no se le da la importancia del caso, pero esa era la arteria principal que nos comunicaba desde México hasta Panamá. Y pasaba justamente por acá. No, pues Entonces no. se, llamaba, se llamaba el Camino del Arreo. Y era la principal vía por la que pasaban los comerciantes con sus recuas de mulas. Ese era, yo le, le digo a los estudiantes que esa era la carretera interamericana de esa época. La y época. los containers eran. La, eh, las carretas. Exactamente. Entonces eran grandes recuas de mulas porque acordémonos que el comercio colonial estaba altamente controlado desde España. Claro. Eh, de modo que en América, por ejemplo, solamente existían cinco puertos habilitados para poder hacer comercio con España. Eso es una, un una enorme eh, problema. Eh, facilitaba el contrabando, y etc. Claro, claro. Y el puerto más cercano que teníamos nosotros hacia el norte era Veracruz, en México. Y el otro puerto hacia el sur era Panamá, eh, Puerto Velo. De modo que estábamos en una vía de comunicación fundamental. De modo que, entonces, los empresarios de las mulas es gente muy poderosa en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Económicamente hablando. Económicamente hablando. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque las mulas eh, se traen desde Nicaragua, se cambian acá por otras mulas y se, se trasladan los bultos de una mula a otra y sigue, continúa la marcha hacia el sur, hacia el sur, al Valle Central, a Cartago y luego hacia Panamá. Entonces, este es un circuito comercial, pero no viene solo. Entonces, ahí circulan libros, cir circulan todo tipo de bienes que vienen desde España, pero esta gente se hace extremadamente poderosa eh, en términos comerciales. Eh, ahí es donde está eh, el núcleo de una élite de poder. Y esa élite de poder eh, posteriormente hace negocios con... Eh, las eh, instituciones eclesiásticas, las cofradías y las capellanías, para comprar enormes porciones de tierra aquí en Guanacaste y que después le dan origen a las haciendas ganaderas, que todavía hoy hay una que otra. Por eso, casualmente, las haciendas ganaderas en Guanacaste llevan nombres eh, de devocionales: right. Santa María, Santa Rosa, El Amo, la Virgen, Ujarraz, todas llevan nombres eh, devocionales. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento de la historia, específicamente en el siglo XVII, estaban en manos de temporalidades de la iglesia, que después se secularizaron, estas personas, muy ávidas de los buenos negocios y del poder, entonces olfatearon ahí una oportunidad de hacerse de tierra, después de ganado y del poder. De modo que ahí es donde inicia toda esta, esta lógica del comercio y de las élites comerciales. Interesante. Construcción de la obra material. Convéntenos al, al, al respecto. Viera qué interesante. En Guanacaste se presenta de esta manera. En primer lugar, es autogestionada. Son las comunidades las que hacen la obra material. Porque el Estado no está. Claro. Cuando llega el Estado, entonces la gente transfiere ese grupo de necesidades al Estado, a una institución, etc. Pero si no está el Estado, entonces la comunidad que se organiza. Por ejemplo... Figúrese que acá en Liberia, eh, ¿de dónde, ¿cómo se hacía para tomar el agua? Bueno, los vecinos se organizaron para crear una paja de agua desde el pie de la montaña hasta el parque central de Liberia de hoy en día. Y ahí estaba la toma de agua. Todavía hay tubos, hay tubos por esa zona. Están bien tapados, pero todavía existe. ¿Qué año estamos hablando? Edgar? Estamos hablando del siglo XIX en el transcurso de 1830, ¿verdad? Mediados, mediados sí. del siglo XIX. En el tanto no llega al Estado la gente es creativa y se las arregla para resolver sus problemas. Había un problema, por ejemplo, por allá en 1910 hubo una enorme epidemia de sarampión en Liberia y se murió mucha gente, pero no había condiciones en el cementerio porque los cuerpos expelían todo tipo de dolores y es altamente virulento. De modo que el pueblo se organiza y construye un nuevo cementerio hacia el noreste de la, de la ciudad, donde está la, una, un famoso río que le llaman del Panteón, Panteón. ¿verdad? Una, una sequía. Y así sucesivamente. Si se necesitaba organizar uh, eh, tributos, si la municipalidad de Liberia no tenía dinero, entonces... Eh, había impuestos para todo tipo de actividades, las marcas del ganado, por matar cerdos, por montar caballo, por jugar las cintas, por montar los toros, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las actividades de la cotidianidad eran tasadas con impuestos y la gente financiaba así las obras. La gran mayoría de las obras inicialmente son eh, autogestionarias y es un fenómeno también muy común en otras comunidades. El, el ejemplo más notable es la carretera, la carretera que comunica desde Liberia hasta Nicoya. Bueno, hay una junta de caminos y los vecinos principales aportan dinero para abrir la trocha y comunicar. Bueno, hay vínculos familiares entre las familias de acá y las de la bajura y las del norte. Entonces, claro, hay que comunicarse de alguna va, forma. Van aportando poquitos. Aportan eh, dinero. Todas las, todas las... Y entonces. Inicialmente son autogestionarias las obras. Qué interesante. Cuando aparece el Estado, entonces aparece otra lógica, claro, ¿verdad? La claro. gente espera del Estado que le resuelva sus problemas. Y se cruza de brazos en, en, el, en, para, para respuesta. Y se pierde la iniciativa. Coméntenos, Edgar, eh, ya, ya casi cerramos el segmento, eh, la, la parte metodológica. ¿Qué metodología siguieron ustedes para, para este proyecto de investigación? Bueno, nosotros nos, eh, inicialmente no, nos pusimos en contacto con Arturo Taracena, que es un investigador guatemalteco que tiene una trayectoria muy notable en el estudio de, de las regiones de los altos de Guatemala. Eh, Arturo ha diseñado una, una propuesta teórica y metodológica para la comprensión de la región, porque en el, el concepto inicialmente... De la, de la región centroamericana. De, de la región como unidad de como, análisis. Claro. Son generalmente los geógrafos los que construyen el término región pero a la hora de, de, de importar esas categorías hacia la historia encontramos ciertos problemas operativos. De modo que eh, ha venido de una corriente francesa una forma de construir eh, o de entender la región y entenderla como una construcción social. Permíteme hacer la pausa aquí, Edgar, para que en el siguiente segmento terminemos de desarrollar estas ideas. Ajá. Ya regresamos. Estamos hablando con el doctor Edgar Solano sobre historia de la región Guanacasteca, siglo XVIII y siglo XIX. Continúe, por favor, Edgar, explicándonos esa metodología. Sí, entonces nosotros lo que hemos eh, ido desarrollando poco a poco es observar cómo se van ocupando los espacios, y aquí viene una noción que usan mucho los franceses: la noción de territorio y territorialidad. Entonces, ¿cómo se ocupa el espacio? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y, y, y qué razones hay detrás de eso? ¿Y eh, cuál es el entramado simbólico que acompaña a eso? Que es la noción de territorialidad. Es decir, en otras palabras, cuando la gente se apropia simbólicamente de la tierra? La gente dice, yo pertenezco aquí, yo soy de Guanacaste, yo soy de Heredia, yo soy, etc. Es pues, una noción que se puede aplicar a otras partes de Costa Rica de modo que en esa fase es en la que hemos estado, por eso esta es una región privilegiada porque la noción de territorialidad se ha desarrollado mucho. El guanacasteco siente mucho su tierra. Es decir, hay un entramado simbólico que lo liga mucho a su tierra. Saque a un guanacasteco de su tierra y lo va a ver muy triste. Le cuesta adaptarse y, a otra regiones. Y si salen regresan. Y si salen regresa, sí. Y entonces Básicamente esa ha sido la lógica que hemos atendido. Primero ver cómo se conforman los territorios, cómo se ocupan y por qué razones. Y luego, cómo se cimientan las relaciones de pertenencia de esos grupos a esas regiones. De aquí hasta Nicoya, como le digo. Claro. Logros alcanzados. Hablemos un poquito de qué, 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 qué resultados, qué información interesante han, han podido ustedes obtener a, a propósito de este proyecto de investigación. Bueno, la experiencia realmente ha sido muy enriquecedora. Tenemos varios logros. En primer lugar, eh, tenemos un, eh, un pequeño repositorio de fuentes primarias relacionadas con Guanacaste, del Archivo Nacional de Costa Rica, del Archivo de Guatemala y este, del Archivo de Indias en Sevilla. Entonces, tenemos aproximadamente unos 3.500 registros documentales. Eh, relacionados es, específicamente a Guanacaste desde la época colonial. Entonces ese es un pequeño repositorio que ya lo tenemos virtual. Uh -huh, uh -huh. En segundo lugar y es una de las cosas que más me emociona porque lo conecta uno con el entorno. Hemos diseñado un, un curso de historia de Guanacaste y ese curso de historia ¿A, a, de Guanacaste, ¿a quién le cede? ajá, ya lo inscribimos en la vicerrectoría de docencia. Este año lo, vamos a terminar de inscribir para ver si lo ejecutamos el año entrante, como parte de estudios generales, como un repertorio, como un optativo. Pero no solo eso, queremos enseñar historia de Guanacaste desde preescolar hasta la universidad, todos los niveles. Queremos da, propiciar eh, en los centros educativos, eh, en primaria, secundaria y por supuesto desde la universidad. ¿Qué, eh, ¿qué historia? Eso. ¿Siglo XVIII, siglo XIX fundamentalmente? Completa. Porque completa. tenemos una, 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 gran, una enorme ventaja. La historia antigua de Guanacaste está escrita totalmente y muy bien escrita. Eh, nuestra universidad ha producido textos de enorme calidad. De Eugenia Ibarra, por ejemplo, o de Oscar Fonseca, eh, han, han producido cosas muy notables. También Elisette Payne ha hecho cosas muy notables. Y la gente del Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, hay un acervo bibliográfico de historia antigua de Guanacaste que ya resolvió el problema. Y esa, esa, vamos a ver, en, en la educación primaria y en secundaria, coordinado con el MEP, ¿cómo sería sí. esa inserción de esta, de esta nueva sí, claro. materia? Ya nosotros ya iniciamos. Este, este es un proyecto de investigación que desde su segundo año de ejecución eh, se vinculó con un proyecto de acción social en extensión docente. Entonces ahora tenemos un proyecto que se llama Divulgando la Historia de Guanacaste, que es emparentado con este. Y trabajamos con docentes desde primaria hasta secundaria, capacitándolos en el tema de historia de Guanacaste. Entonces, en estos dos años hemos capacitado aproximadamente 125, 130 docentes de toda Guanacaste, de toda, y en ese tema. Hemos trabajado todo el año. Ya vamos para el tercer año con ese proyecto. De modo que entonces ya son productos tangibles y vamos a los colegios y damos clases de historia de Guanacaste a los Entiendo. niños o a los jóvenes y a las maestras. ¿Y cómo supuesto. lo perciben los estudiantes? Es bonito porque es una experiencia que, vamos a ver, la gente eh, refuerza su identidad con eso. Claro. Porque esta es una zona en la que pesa mucho, digamos, la tradición, el folclor, pero a la par de eso debe haber un conocimiento sistemático del pasado. Y es a eso a lo que nos abocamos nosotros abunda por todo lado del conocimiento de las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero a la, parte, a la par de eso tenemos la obligación, los que estamos en la universidad, de producir conocimientos científicos sobre la historia de Guanacaste. Correcto. Otro logro importante es eh, que tienen la colección completa del el, el Guanacasteco. Uh -huh. ¿Y cómo se llama el otro periódico? Ya no recuerdo. Eh, el otro se llama El, Guanacaste el, el, Guanacaste y el Guanacasteco. Guanacasteco. Sí, tenemos ¿verdad? una colección completa... De, de 1800... A mediados de, de los sí, 80, ¿verdad? 1880, sí, exactamente. Desde 1890 hasta 1940 y es un es un periódico local bellísimo, bellísimo porque refleja, digamos, el sentir de la gente. Escriben situaciones de la política, de la vida cotidiana, del medio ambiente del problema del agua, el problema de los políticos. el ¿era Entonces mensual? Buena... ¿Era un tiraje mensual? o Semanal. ¿cómo? ¿Semanal? Sí, sí, era un, era un periódico semanal y se, 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 se escribía en San José y se publicaba desde San José, aquí no había los medios, pero el que impulsó la idea fue un notable, un, un, un personaje muy notable de, de acá de Guanacaste que se llamó Salvador Villar. Eh, la Escuela de la Cruz lleva su nombre. Lleva el nombre. Y, y, y tiene un texto publicado que se llama, es una monografía sobre Guanacaste, que es una de las cosas más bellas que yo he leído en mi vida sobre Guanacaste. Y cu cuéntenos ese, ese, ese trabajo para obtener esa colección completa. ¿Dónde, dónde encontraron los, los diferentes eh, bueno, tirajes? Empezamos primero eh, a, a, con la ayuda de, de, de la Biblioteca Nacional, eh, obteniendo las prim los primeros ejemplares. Y después. Nos topamos con la dicha de que la Biblioteca Nacional ya empezó a digitalizar los periódicos antiguos de Costa Rica. De modo que lo que hicimos fue una exportación, una importación de esos textos. Y hoy en día tenemos la colección completa de esos textos. Y no los hemos colgado, pero los tenemos disponibles para cualquier investigador que quiera abordar temáticas sobre Guanacaste. Qué interesante. ¿Y cuál era la diferencia entre el Guanacaste y el Guanacasteco? ¿Eran dos, dos ediciones diferentes, completamente un enfoque diferente? Mm. O, no, o, lo que o pasa empezó es que, uno y terminó el otro. Exactamente. Empezó llamándose el Guanacaste y terminó siendo el Guanacasteco. El Guanacasteco. Eh, de por medio está la muerte de Don Salvador. Muere Don Salvador y entonces eh, retoma otro, otro guanacasteco eh, la, la publicación. Y, y entonces por eso cambia y dejó de llamarse el guanacasteco y pasó a llamarse el, Qué interesante. el guanacasteco. Eh, hablemos un poquito del recurso humano en este proyecto de, de, de investigación. Eh, ¿Participan estudiantes? ¿Son todos colegas suyos? Sí, en este momento yo estoy a cargo del proyecto y estoy eh, ejecutándolo. Eh, y eh, eh, en San José... Pues hay una limitante para, para poder acceder a las fuentes de Guanacaste, hay que ir al Archivo Nacional. Entonces, lo que hacemos es contratar un estudiante, que, asistente, que nos colabora en el Archivo Nacional, levantando sobre todo las fuentes municipales, que son muy valiosas y que no están digitalizadas, relacionadas con Guanacaste. ¿verdad? Y acá, pues en Acción Social, también tengo ligamen con los otros compañeros de Extensión Docente. Que, bueno, apo que apoya un poquito la investigación. Se nos eh, fue el tiempo, aquí. Edgar, lamentablemente. Okay. Muchísimas gracias. Demasiado interesante esta historia de, de Guanacaste en estos, en estos siglos. Mm. Ojalá que poco a poco vayan a poder eh, obtener más información al, al, al respecto y complementar ya la historia total. Ok. Sí, ahí veremos cuando. La idea es finalizar con un texto que se llame Historia Regional de Guanacaste. En uno, dos o tres tomos. Muy agradecido. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.